Aquí vamos con la segunda parte de la entrega de Character Design. Vamos a abordar un entendimiento ya de un paso a paso, partiendo primero del análisis de cinco categorías ya cruzadas con ciertos elementos de una referencia que vamos a abordar y posteriormente tomando en cuenta ciertos cruces que se han hecho hasta ahorita y el uso de esta referencia, vamos a manejar la construcción de una serie de etapas con un personaje específico, partiendo de la inspiración, analizando posibles referentes, de ahí empezando a hacer el proceso de paso a paso y tratando de finalizar con un producto que podamos llevar para un trabajo tipo crowd. Para empezar, vamos a partir de nuestro punto de referencia, que es el Alive Character Design, un texto bastante interesante de Haitao Su y Vincent Zhao. Está pensado para juegos, para animación y para cine, que tiene, pues digamos, un desarrollo por la empresa CitiPress, y que pues ya tiene una, digamos que una trayectoria en el mundo del diseño de personajes bastante reconocido. Ellos dentro de este libro lo que plantean es una categorización estilística definida en cinco aspectos para el desarrollo de personajes. La primera categoría la definen como logo style, cuya, digamos que lógica parte de desarrollar personajes más sintéticos. Su función se plantea más como mascotas o símbolos de campaña y que digamos que son la principal fuente de creación. Sus acciones son concretas, reducidas y pues buscan integrarse a una marca. En ocasiones pues se complejiza el personaje relacionándose con otras categorías con el objetivo de volverlo multiplataforma, pero pues todos sabemos que su construcción inicial y desarrollos se encuentran ligados principalmente al merchandising, eliminando muchísimos de los aspectos que otras categorías requieren para la construcción de personajes en términos generales. La segunda categoría que plantean se llama Simple Style. Tiende a ser más complicada que la del logo style, involucra en su construcción una cosa, un aspecto más elaborado del personaje. Busca de todas maneras que haya un acercamiento sencillo a lo que es la forma o lo que se requiere desde la síntesis o la simplicidad de algunos elementos sin que se llegue pues tampoco a lo esquemático. Sus funciones pues obviamente están principalmente relacionadas con seriados televisivos, internet principalmente, cómics o algunos periódicos. Para esto pasamos a la siguiente, que es el Ordinary Style. Es quizás el más común de todos los tipos de estilos que se utilizan. Es suficientemente sencillo para ser realizable en poco tiempo y suficientemente complejo para darle mucha expresividad a los personajes. Es un estilo más relacionado con los cartoons, como podemos ver, y se presta para gran variedad de aplicaciones mediales, incluyendo, por ejemplo, la posibilidad de proyectarlo a mascotas volumétricas y a otro tipo de elementos como merchandising ya a nivel de miniaturas, juguetes o incluso para parques temáticos como tal. Vamos al siguiente estilo que definen Haitao Su y Vincent Zhao, que se llama Complicated Style. Es más elaborado que los estilos anteriores, aprovechándose muchísimo de la exageración para impactar mucho más con los espectadores. El desarrollo del cómic, el manga como fuente generadora de este estilo, permite acercarse a una forma realista, elaborada con mucho detalle, pero que admite ciertas licencias creativas que facilitan la resolución del personaje. En ese sentido, su funcionalidad se refiere a producciones con presupuestos cómodos que faciliten la generación de procesos, pues, industriales a mediana escala. Finalmente, encontramos el más complejo de todos, que es el Realistic Style. Es más usado por las grandes producciones de animación y videojuegos. Da al espectador un sentido de realidad que genera una sensación de inmersión muchísimo más analógica a lo que se encuentra en el mundo concreto y nos permite de todas maneras el desarrollo de formas y texturas muy elaborados con un alto grado de trabajo, tiempo y construcción. Ya requiere un proceso industrial de muchísimo más talante y obviamente una infraestructura de desarrollo muchísimo mayor, tanto desde la conceptualización como para la finalización de todo su proceso. Bueno, a partir de estas diferentes visiones de las categorizaciones, ya teniendo las que hemos visto anteriormente desde la literatura y tomando en cuenta las de el Alive Character Design, encontramos que se pueden desarrollar estas 17 etapas de construcción de personaje. Si bien no tienen que desarrollarse todas ni tampoco de la manera tan
estricta como de pronto se están planteando aquí, si es como una forma de abordaje que nos permite tener unos nortes y unas guías alrededor de cómo conceptualizar un personaje. Pero para esto tenemos que tener también una serie de elementos que se llaman fuentes de inspiración y referentes. Es ideal, antes de empezar un proceso de construir el personaje, primero poder determinar qué es lo que queremos, más o menos de dónde surge la idea, y sobre esto empezar a hacer la construcción de este tipo de metodología. Bueno, para empezar, mi inspiración la voy a basar en una de mis mascotas, o mi gato Vincent, el cual tiene una cierta personalidad que uno puede identificar de una manera muy calmada, muy introspectiva, elegante. Su forma de comportamiento es relativamente sutil, misterioso, callado, de alguna manera muy compuesto. Y ese tipo de elementos que uno tiene que empezar a rescatar del personaje. Es decir, cuáles son las categorías que analizo de esa inspiración, cuáles son los elementos que me funcionan en términos conceptuales y cómo voy a referirlos a partir de esto para encontrar algunos aspectos que yo pueda relacionar y con los cuales yo me pueda identificar de manera clara y puntual. Para eso, tomando en cuenta esas categorías que uno define, estilo, elegancia, introspección, puede buscar otro tipo ya de elementos que sean más claros y que se refieran a los imaginarios del prototipo que ya puede existir de este tipo de personajes, remitiéndonos a los aspectos pasados del análisis de diseño de personaje. Entonces, cuando hablamos de un prototipo, nos encontramos con este tipo de personajes que son referencias de diferentes tipos de lógicas. Puede ser el mismo personaje, pero analizado o construido desde diferentes autores o interpretaciones de personajes que puedan llegar a tener una visión cercana a lo que a mí me refiere los conceptos que extraje de la inspiración. Entonces, de esta manera uno puede tener dos dimensiones diferentes que lo van a llevar a empezar a construir esta idea de personaje y elaborar paso a paso esta construcción. En la primera etapa, esquematización, vamos a tratar de retomar algunos aspectos que se habían analizado con respecto a los dos referentes que teníamos de inspiración y obviamente de referencias prototípicas que nos pueden servir para alimentar nuestra inspiración. Tenemos claro que hay aspectos como que se querían resaltar, la elegancia, la introspección, un personaje estilizado, una, digamos que, postura que puede llegar a ser muy icónica y que nos permite ver o definir qué es lo que va a pasar con este personaje. Entonces tenemos aquí el referente del personaje de la mascota y tenemos aquí a un personaje sacado de Kingsman. Vamos a empezar a hacer como una serie de elementos que vamos a tratar de trabajar en primera instancia. Primero vamos a trabajar con el concepto del shape. El shape es un tipo, digamos que, de concepto muy importante, porque nos va a permitir construir a partir de formas muy primitivas, muy básicas. El concepto del shape es empezar a sintetizar la forma que nosotros queremos a partir simplemente de siluetas, siluetas, digamos que, de formas básicas, muy específicas, en las que yo quiera determinar cómo se va a representar estos conceptos, cuáles son las líneas que se van a manejar, si yo quiero que tenga una construcción a partir de formas muy puntuales, a partir de la estructura y de cómo se van a articular en general, si yo quiero algo muy condensado y robusto, a partir de formas básicas, si quiero algo que tenga esta línea estilizada, entonces parto también de lo que es la línea de acción, qué va a pasar con el personaje, qué tipo de línea es la que voy a conformar. Entonces, el shape es una forma práctica de entender qué es lo que estoy buscando relacionar con respecto a lo que es mi personaje. Si quiero una línea puntual, estilizada, erguida, con cierto grado de dinamismo, entonces no sería bueno tener una línea tan recta, sino un poco más curvilínea. De manera que yo pueda empezar a estructurar a partir de este shape algo que es lo que yo voy a generar como forma, sin necesidad de definir aún algunos aspectos de su anatomía. Pero sí, por ejemplo, el hecho de qué va a pasar, cuál va a ser su comportamiento normalmente
con los brazos, cuál va a ser la forma en la que se va a comportar. Entonces, este primer trabajo de esquematización, este trabajo iterativo, nos va a empezar a permitir es qué es lo que yo quiero con este tipo de elemento, trabajar alguna construcción un poco más estilizada. Obviamente aquí tiene que venir el concepto de la mascota involucrada en alguna parte. El hecho de tener de pronto algún tipo de forma. Entonces vamos a ver que tenemos un shape que es básicamente una curva, una línea curva muy pronunciada, con una serie de elementos que tienden a trabajar con lo triangular. Esta forma es importante porque nos va a permitir entender dónde están los pesos del personaje. Obviamente tenemos una zona de pesos que va a estar ubicada según esas estructuras en la parte superior, aquí donde va a tener el mayor elemento de visualización, y va a fluir hacia abajo lo que es el elemento de equilibrio y de peso. Hay que tener en cuenta eso. Tendremos que pensar si de pronto nuestro personaje va a tener algo así como una cola, si eso va a ser parte de esa dinámica, entonces cómo rompe la estructura y cómo nos va a funcionar en términos prácticos esta construcción que ya tenemos a partir del shape. La siguiente etapa, que es la exploración de siluetas de manera iterativa, busca a partir de estos shapes que ya tenemos aquí formados para empezar a trabajar a partir de un aspecto más de una sombra completa, de una forma que yo pueda empezar a mirar si con el solo elemento de la silueta yo puedo tratar de distinguir el tipo de personaje que quiero lograr. Entonces, digamos que esto lo que hace es empezar a identificarme aspectos que son más desde lo simbólico, más desde lo representacional en términos globales. No busca tener detalles, no busca un nivel de construcción visual que esté relacionado con la estructura interna de lo que estamos construyendo, sino con la generalidad, con saber qué es lo que estoy tratando de hacer. Ahora, no se trata de crear una sola silueta, se trata de empezar a tener varias, empezar a pensar en posibles formas de ver al personaje, de cuál va a ser el estilo que yo quiero, si realmente me interesa una silueta con esta forma, de esta manera tan específica, o si voy a generar algo un poco más dinámico, voy a invertir la curva, por ejemplo, en este sentido, y pensar en algo que ya esté un poco más activo como personaje. Esta producción de siluetas es bien interesante porque lo que uno busca es cambiar realmente la motivación del personaje en términos formales, mirar a ver posibilidades, encontrar realmente qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Si de pronto necesito un personaje que sea muchísimo más robusto, si de pronto hacer, si bien la estilización está bien, de pronto lo necesito hacer un poco más grande. Por ejemplo, en el caso tal, entonces la idea es si yo necesito que sea algo un poco más sólido con respecto a la forma de la misma silueta y empezar a pensar si necesito es algo un poco, por ejemplo, más robusto. Tratando de mantener ese shape inicial como forma, pero tratando de llegar a alguna idea que nos permita jugar un poco más y tratando de convertirlo simplemente en una síntesis visual que nos permita llegar a una conclusión frente al abordaje visual que va a tener nuestro personaje. Eso nos lleva a una iteración tratando de combinar formas y aspectos, tratando de encontrar nuevas composiciones, entender realmente de cómo se puede transmitir la vocación de nuestro personaje. Y todo esto, incluyendo los trazos anteriores, hacen parte de la concepción de la idea de shape, es decir, de forma básica que a través de unos cuantos trazos empieza a darnos unas ideas y que de manera muy clara, muy puntual nos va llevando hacia cierto norte que podemos llegar a elegir combinando ideas, trazos y manchas para lograr un resultado que vaya en la sintonía de que cualquier persona, sin importar su construcción, pueda entender o dimensionar más o menos el tipo de personaje que es, la pose que representa y que puede comunicarnos con ella. Aquí llegamos a una idea importante que es lo que vamos a hablar del concepto de discurso compartido.
¿Qué implica esto? Cuando hablamos de discurso compartido, estamos hablando de que debemos acudir a todas esas ideas que tenemos globales a nivel mundial frente a lo que son posibles referentes concretos que se han ido popularizando a través de los nuevos medios, a través del cine, a través de la literatura. Entonces, ya es muy claro que tanto Occidente como Oriente tienen ciertas ideas alrededor de la elegancia, hay íconos puntuales, está James Bond en este caso, estaríamos hablando de Kingsman, estamos hablando de lo que son estos asesinos globales que ya empiezan a tener como este estilo muy del personaje con alto nivel, con vestidos caros, con formas interesantes de portarse y que está correlacionado a esto, o el tipo personaje más como Alfred que sigue siendo un lord inglés pero que de una otra manera también es muy activo y combativo cuando se requiere. Entonces de esa manera hay que acudir a esos puntos comunes, elementos que nos van a funcionar en términos globales y que pueden ser un discurso que es fácil de trasladar a cualquier tipo de cultura porque es importante hoy en día tener esa transversalidad. Ya no podemos tener simplemente un tipo de elemento tan particular a una región que no pueda ser analizado por otros tomando en cuenta ciertos puntos o ciertos enlaces. Entonces es importante tener esto como parte del desarrollo que vamos a generar dentro de la idea de personaje global que vamos a comunicar. Ahora bien, dentro de este mismo desarrollo podemos encontrar dos aspectos muy importantes que están asociados dentro de la misma dinámica, las proporciones alteradas o los énfasis. Esto nos permite de marcar ciertos atributos que son muy propios del concepto, digamos que de personaje y de todo este tipo de elementos, que de pronto no llegan a un grado de realismo, pero que dentro del grado de hiperrealismo se enfatizan con cicatrices, con ciertos comportamientos, y ahí es donde vemos lo de la evidencia de la personalidad a través de la expresión y de la pose de acción. Cuando estamos con un personaje muy cartoonish, como en el caso que tenemos actualmente, pues claro, alterar las proporciones es relativamente fácil y demarcar los énfasis de esta distorsión es muchísimo más sencillo. Cuando tenemos un personaje naturalista o hiperrealista, tenemos que demarcarlo desde los comportamientos, desde los atributos adicionales, desde el tono de voz, desde la expresión como tal. Por eso es que estos tres elementos, el discurso y vocabulario compartido, las proporciones alteradas y evidenciar la personalidad a través de la expresión, van dentro de un proceso muy asociado, muy como etapas que podrían verse como separadas, pero que realmente se tienen que retroalimentar constantemente y no simplemente verlo como una escaleta, sino tenerlo como un giro que nos va dando una lógica hacia dónde se va dirigiendo nuestro personaje y cuál va a ser el énfasis que va a tener en términos visuales.